Hola, uno de los problemas medioambientales que han surgido del COVID ha sido el abandono de las piscinas municipales, ya que se han convertido pues, en efectos trampa donde caen multitudes de reptiles, de anfibios, de micromamíferos, etc. Y como no hay nadie ni nadie las ha revisado desde hace meses, pues se han convertido, como decía, en verdaderos efectos trampa. Hoy vamos a ver una que he pedido permiso al alcalde de aquí de un pueblo para que me deje. Mirar a ver qué ha podido caer y vamos a ver, aquí tengo el instrumental porque sé que hay renacuajos y metamórficos de alguna especie y vamos a ver qué nos encontramos. No sé si veis ahí la piscina, creo que se ve claramente, que encima están obras, porque claro, antes de abrirla pues ya van a cambiar el suelo, etcétera, con lo que vamos a ver qué. Dar una vuelta rápida lo primero a la piscina para que veáis, ¿no? Bueno, ya se empiezan. Bueno, aquí hay sapo de espuela. Mirad a ver si se puede ver. Mirad, hay un montón de sapitos de espuela. Habrá rana como seguro. Hay algún sapo ya muerto. Y hay montones. Otro hay muerto, otro hay muerto. Obviamente se ahogan y también es que la temperatura del agua no es idónea para ellos porque estas temperaturas son ya muy altas. Hay poca agua y se calienta rápidamente. Mirad, aquí abajo están las ranas comunes. Vais a verlas saltar todas ahora. Aquí hay un montón de ranas comunes, están todas juntas. Mirad, si me asomo aquí. Bueno, se mueven por todos lados. Madre mía, qué de trabajo. Pues para que. Que veáis un poco lo que tenemos aquí, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, es, por otro lado es normal, porque si los sapos bueno, pues, han visto este punto de agua como adecuado, pues bien, si veis este ejemplar, está completamente ahogado, ¿no? Con float, como se dice. Apenas este también, está muerto. Algunos están por ahí también que no sé yo si sobrevivirán. Este, por ejemplo. Está muerto, este estaba muerto también. Bueno, pues aquí habrá unos 50 bichines y solo he dado una vuelta. Quedan todavía muchos. Así que nada, vendremos esta noche y seguiremos rescatando. Bueno, pues esto que veis es una laguna que está a las afueras del pueblo, exactamente no sé, un kilómetro, kilómetro y medio. Traslocación mínima por lo tanto y nada, que sé que hay mucha especie, mucho sapo partero, muchísimo, así que aquí estarán bien, vamos a soltar a los. Pues estarán bien, nos servirán de comida a aves o a otros animales o lo que sea, vamos para allá. Aquí en estas piedras, por cierto, les suelto porque bueno, ellos se pueden ocultar rápidamente y luego aquí tienen montículos de arena para enterrarse cuando las condiciones sean adecuadas. Así que nada, vamos a ello. Y vosotros, ahí. Ya no hay nadie. Bueno, por aquí se quedarán. Se esconderán. Y que Dios reparta suerte, ¿no? Como se suele decir. Mejor dicho, que la naturaleza reparta suerte. Ahí se quedan.